¿Qué tal, mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio, alguien me pidió que hiciera este episodio. En el último episodio que hice, cuando usé este producto del HydroThread, estaba enseñándoles lo que tengo y cómo me gusta mucho este Blazing Banana Spray Wax. Como pueden ver, tengo 2, 4, 6, 8, 9 botellas y como me gusta mucho, ni siquiera me he acabado la primera, pero fui y compré el de 5 galones. Es más barato así. Yo sé que este producto lo voy a usar todo el tiempo, especialmente después de lavar el auto y entre lavadas para mantener los selladores y el wax en la pintura. Se puede usar este después de lavadas y entre lavadas. Ahora, alguien me pidió que hiciera un video de cómo se usa y cómo se ve la pintura después de usarlo. Acabo de lavar mi camioneta, entonces la pintura está recién limpiecita, no tiene polvo, está perfecta para aplicar este producto. Manera en que se aplica es bien fácil porque este es como un wax, pero en líquido. Si quieren hacer un wax más profundo, les recomiendo el Butter Wet Wax de Chemical Guys también. Este funciona de maravilla, me gusta mucho. Varias veces lo he usado en la camioneta y en otros autos. Muy bueno este producto, pero a veces no hay tiempo para darle wax, el wax toma tiempo. Entonces, en esa, si ustedes quieren hacerle una protección simplemente al sellador o al wax que ya tienen en su pintura, pueden usar este producto. Si siguen las instrucciones, se va a aplicar por pedacitos en la pintura, digamos primero una puerta, después la otra puerta y los cubrefangos. También funciona que lo pueden aplicar en los plásticos. Voy a empezar en esta parte, en el fender, y agitando bien el producto, vamos a darle una rociada pequeña. Más o menos así. Con la toalla la esparcimos por toda la pintura. ¡Ah! Huele increíble. Okay. No sé si puedan ver, pero se ve un poquito opaco. Vamos a esperar a que se seque el producto en ese panel y después con una toalla nueva simplemente le damos brillo. Me voy a mover hacia el cofre para seguir haciendo. Ya cuando acabe el cofre, esto ya va a estar seco. Entonces con otra toalla le sacamos brillo. Y en el cofre voy a empezar con la mitad. De la misma manera, lo esparcimos por la pintura. Voy a seguir haciendo este paso todavía. Depende del clima, ahorita está un poquito húmedo, así que va a tardar un poquito más en secarse. Voy a moverme a este fender, a las puertas, y esperar a que seque el primer lugar donde lo apliqué, y después le damos brillo. La aplicación es casi como el wax tradicional, pero este es más rápido. No se hace en círculos también cuando se aplica este producto, simplemente pásenlo por la pintura. Y la pintura no le he dado brillo, pero ya se siente suave la pintura y huele bastante bien. Voy a seguir haciendo el resto de la camioneta y después vamos al pulido. Si pueden ver la toalla, no sé si se ve en cámara, toda amarilla de este lado.
aplicación completa y me tomó como 5 minutos. Ahora que ya está la pintura secándose en este lado, y ahora sí, a sacarle brillo. No es mucho lo que tienen que tallarle, simplemente que se le quite lo opaco, quiere decir que el producto ya se quedó en la pintura, y con esto simplemente le vamos a dar brillo. Oh, muy muy suave. Está, nada de círculos para adelante, hacia atrás o arriba, abajo. También las luces. No sé si alcancen a ver, pero hay unas pequeñas manchas de agua. Quiere decir que llovió, salió el sol, el agua se secó en la pintura y dejó manchas. Ya viene muy pronto, vamos a pulir esta camioneta. Me he estado preparando para eso, le he estado haciendo algunas limpiezas a la pintura, preparándola para el pulido. Increíble. Ahora voy a seguir con todo el auto, no necesitan ver eso porque simplemente es lo mismo. Les voy a enseñar el resultado final para que vean ustedes si vale la pena el producto y cómo se ve la pintura. Ok, chiquilines, después de 10 minutos, un poquito menos de 10 minutos, le di a toda la camioneta muy fácil. Ustedes juzguen por sí mismos. Si ven, esta camioneta es negra, pero tiene mucho brillo como azul marino. Entonces, en la luz se ve increíble la pintura. Si ustedes pueden ver, se ven manchitas de agua, pero eso es normal si el auto se queda a veces afuera cuando llueve o lo están manejando, llueve. Y de repente sale el sol, obviamente se va a quedar eso ahí, pero puliéndolo se le va a quitar. ¿Pueden ver la pintura? Simplemente la lavé, pero este fue el paso de protección y brillo. Miren cómo la pintura brilla, se ve increíble. Y el Blazing Banana hace que resalte, como pueden ver. Desafortunadamente no puedo sacar la camioneta porque está lloviendo, pero me dio la oportunidad de mostrarles cómo se ve la pintura. Me gustaría sacarla porque también me pidieron que la sacara, que enseñara toda la pintura cómo se ve. Pero con la lámpara también se ve igual, de igual manera. Se ve muy bien la pintura. Y esa es la aplicación del Blazing Banana. Ya para terminar, saludos a Eduardo Martel. Él me comentó que es de California, me pidió que hiciera un video de cómo usar y los resultados del Blazing Banana. He visto que te gusta mucho, pero no pude encontrar un video de este en tu canal. Gracias. Entonces, los dejo con esto. Voy a dejar el link en la descripción para el Blazing Banana Spray Wax y para las toallas que usé para aplicarlo, porque tener una toalla buena marca la diferencia. Espero que les haya gustado este video. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. Cuídense mucho, chiquilines. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos hasta la próxima.